Había pesimistas que decían que ya la literatura en lengua española había cumplido una especie de etapa, que había pasado a vivir un ocaso y que ya no interesaba fuera del ámbito de la propia lengua. Desde luego que ha contribuido mucho el mito, ¿eh? Porque él es un mito ya, es una figura pues por la vida dramática, su muerte tan temprana, esos últimos años de agonía, escribiendo prácticamente con un pie en la tumba, todo eso ha creado un mito, pero el mito ha servido en este caso para potenciar el reconocimiento de una obra donde había originalidad, donde había calidad. Así que muchos escritores ensimismados en su obra y sus premios, pues Roberto jamás hablaba de esto y hablaba de... Es decir, que tenía infinidad de intereses, tenía un gran sentido del humor. Roberto podía ser extraordinariamente cariñoso, adoraba a los niños, especialmente a sus hijos, un enamorado de las mujeres, un celebrador de la vida. Y la gente tenía la idea este de... Este un tío raro, con un abrigo largo, sus gafitas, ¿no? La figura humana de Roberto, claro, no despertaba un interés, hostia, qué tío. Bajo su apariencia modesta, tenía unas firmes convicciones que manifestaba en sus textos. En los textos avanzaban resueltamente. Él avanzaba de un modo más cauto en la conversación, se entregaba menos. Te podrá gustar o no, pero pocos escritores tienen mundo propio, tienen un universo propio, con reglas propias, que en cualquier cosa que pase en su mundo, pasa a su manera. Y siempre me acordaré de él, porque en el invierno llevaba un abrigo, que aquel abrigo no se lo quitaba, porque se ve que era muy friolero. Y lo decía Roberto, pero hijo, quítate el abrigo. No, Conchita, que tengo frío. Y siempre llevaba con la solapa para arriba. Los que lo conocieron a un Bolaño, que no es el Bolaño hoy día público, la figura esta internacional creada por los críticos, por los lectores y por toda la leyenda tejida en su entorno. Uno puede entender que a veces digan, no es eso, no era así, se equivocan. Bueno, se equivocan y no se equivocan. Una figura es algo que producen no solo los hechos vividos por la persona, sino también las imágenes, las fantasías que los libros que esa persona escribió generan en sus lectores y en sus críticos y en la posteridad. 2666 era el sueño de todo editor. Por una parte, unas críticas fantásticas, pero por otra, había vendido 100.000 ejemplares en Estados Unidos de una obra tan literaria, pero con tal fuerza como 2666. Y un poco el resumen de la crítica es que desde 100 años de soledad no había aparecido en el ámbito de la literary fiction una obra con este impacto. Yo he conocido gente en Nueva York, por ejemplo, jóvenes escritores que pagaron $50 para poder leer 2666 en las pruebas de imprenta, precipitándose para leerlo antes de que saliera a la venta. O sea, ya es algo de casi de fetichismo. El 28 de abril de 1953 nace Roberto Bolaño en Santiago de Chile. Es hijo de León Bolaño, transportista y exboxeador, y de Victoria Ábalos, profesora de matemáticas. Un año después, su hermana Salomé se sumará a la familia. Su madre, de la que hereda el hábito de la lectura, contaba que Roberto aprendió a leer él solo a los 3 años... y que a los 7 había escrito la historia de unas gallinas que ante el asombro de otros animales se enamoraban de un pato. Durante la infancia, un médico le prescribe dejar de leer por una temporada debido a su adicción enfermiza.
En 1968, la familia se traslada a México DF. Allí Roberto pasa su adolescencia, principalmente entre los libros de la biblioteca pública y entre los volúmenes de diversas librerías que visita asiduamente. Callejea, no tiene ninguna dificultad de adaptación al nuevo entorno y comienza su búsqueda fundamental. Quiere llevar una vida de poeta, sin plantearse el futuro que esta elección le va a deparar. Una apuesta a ciegas. Él se incorporó en México a un grupo, o lo fundó realmente, que era el de los escritores infrarrealistas, que muchos años después aparecerían en la novela Los Detectives Salvajes como los visceral realistas. Los infrarrealistas eran, digámoslo así, autores punk, muy rebeldes, muy radicales, iban a actos culturales a reventarlos. Recuerdo una lectura de Octavio Paz en la que ellos llegaron, quizá pasados de copas, y empezaron a gritar: Octavio Paz es un idiota, no sé qué, y los tuvieron que sacar para que prosiguiera la lectura. Hacían este tipo de happenings, de provocaciones, hicieron una revista literaria. México era entonces un lugar muy importante desde el punto de vista del cruce de referencias culturales. Yo empecé escribiendo poesía. Al menos cuando empecé a escribir en serio, cuando la apuesta era a vida o muerte, que es una forma un poco exagerada de decirlo, pero bueno, se parece, lo que escribí era poesía y leí muchísima poesía. Y siempre he admirado las vidas de los poetas, esas vidas tan desmesuradas, tan arriesgadas. Y en ese sentido, tal vez, solo tal vez, ese amor mío por la poesía y por los poetas se refleja de alguna manera en algunos de mis libros. Yo no creo que en todos. Yo creo que soy, además, yo como poeta no soy nada lírico, soy totalmente prosaico, cotidiano. Mi poeta favorito es Nicanor Parra. Nicanor Parra ya lo dice, que él no habla de crepúsculos ni de damas recortadas sobre el horizonte, sino de comidas y luego de ataúdes. Y ataúdes y ataúdes, lo repite. El oficio de escribir es un oficio poblado de canallas, eso más o menos todo el mundo lo intuye, pero es que además está poblado de tontos, que no se dan cuenta de la fragilidad inmensa, de lo efímero que es. Es decir, yo puedo estar con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar. Cuando él escribía críticas era muy parricida, criticaba mucho a las generaciones anteriores, lo que es siempre sano. La única manera como los hijos se liberan y alcanzan su propia personalidad es matando a los padres, o sea que eso puede ser un rito que él cumplió a cabalidad. Y al mismo tiempo, no se puede decir que no fuera generoso, porque había escritores de las generaciones anteriores con los que era muy entusiasta, ¿no? Por ejemplo, Borges tiene cosas muy brillantes sobre Borges, ¿no? Sobre Cortázar también. Era una persona muy formada en cuanto a lecturas y además que tenía el atractivo de tener un bagaje de vida muy interesante, porque había
venido a México antes del golpe de Estado en Chile, pero regresó a Chile durante el golpe de Estado. Justo cuando Pinochet dio su golpe de Estado, me presenté como voluntario para luchar contra los fascistas. Nunca supe por qué me detuvieron. Yo iba en autobús de Los Ángeles a Concepción. Me bajaron. Me vinieron a buscar en un vehículo especial con dos armarios, dos tíos gigantescos,